Carolla se ubica al norte de la provincia de Córdoba, sobre la Ruta Nacional 9, a unos 50 kilómetros de la capital provincial. Se ingresa por una rotonda que desemboca en la Avenida San Martín con su galería de plátanos centenarios. Es la arteria de la ciudad fundada el 15 de marzo de 1878 con la llegada de inmigrantes italianos de la región del Friuli por iniciativa del entonces presidente argentino Nicolás Avellaneda. Un monumento en medio de esa arteria y a la sombra de los plátanos los recuerda y rinde homenaje. Una típica postal son los productores agrícolas que venden su cosecha al paso. El punto de partida para lo que sería la colonia es la Estancia Carolla, fundada por los jesuitas en 1616. Allí se alojó el primer contingente de friulanos en las habitaciones de un ala que dan al patio con aljibe. Los friulanos recibieron parcelas de tierra que en su momento eran monte árido para cultivarlos. A fuerza de trabajo duro, voluntad y sobre todo mucho sacrificio, convirtieron la nada en tierra abundante. En la zona, los jesuitas ya habían desarrollado la vitivinicultura en la Estancia Jesús María. Ese antecedente, los inmigrantes, además de los cultivos de huerta para sustento y animales de granja, con los que elaboraban embutidos como el salame, que hoy también los distingue, dedicaron sus tierras a las plantaciones de vid y la producción de vinos. Hasta Finca Rosell para compartir una experiencia de vendimia que continúa por cuarta generación según la tradición que se fue pasando de hijos en hijos desde Juan Londero, el primer descendiente friulano nacido en esta colonia cordobesa. Juan se casaría con Mauricia y su legado perdura en Rosell, la finca del matrimonio de Rosalba y Helio, convertida en emprendimiento rural, educativo y turístico. La familia en pleno participa del proceso. Marcos, el nieto mayor de 15 años, maneja el tractor del año 60 con su primita Juliana, de 5 años, que debuta en la vendimia. El abuelo Helio acompaña con los cajones donde se recolectan las uvas. Casi como un juego, transfieren el ritual. Las uvas frambua como estas
son la variedad con las cuales los friulanos iniciaron la producción vitivinícola. Vena bevi un tai, mole tu, e vena bevi un tai, che domani tu ci andi sulle viole. La familia compuesta por Rosalba, Elio, su hija Rosana, con el próximo descendiente en la panza, y los nietos Marcos y Juliana, se encargan de cosechar las uvas que darán origen al vino artesanal Barbe Rosse, marca en homenaje a Juan Londero. Y participamos de esa experiencia. Vena bevi un tai, mole tu, e vena bevi un tai, che domani tu ci andi sulle viole. El ritual tiene otra parte de la que participa también la nona Marta, de 87 años. Debajo del árbol de mora centenario, la familia se reúne a compartir la merienda. Elio nos detalla. La planta de mora los abuelos la usaban para muchas funciones. La plantaban en la punta de los viñedos para ahorrar un poste. Cuando plantaban el viñedo, plantaban la plantita de mora. Cuando desarrollaba que se podía atar el alambre, sacaban el poste y le aprovechaban a la mora como poste. Entonces hacían algún dilema, ve que está atado el alambre, ¿cierto? Otra era hacer el dulce mora. También cuando brota la mora, por ejemplo, nace el gusano de seda, que ellos criaban el gusano de seda para tener otro ingreso. Entregaban los capullos a una fábrica que había acá y tenían otro ingreso. Y también aprovechaban la sombra para el desayuno y la merienda. El trabajo era entre parientes, vecinos y todo comunitario. Entonces, cuando aclaraba, estaban en la chacra, a una hora o dos de sol, venían con una pava grande de casa y traían algo caliente, ponían los cajones boca abajo, hacían las mesas y ahí traían para desayunar y a la tarde merendar en la sombra, salame, bondiola, queso, dulce, como cuando las podaban, dejaban un gajo grueso, que lo dejaban varios años, servía para poste. Los gajos más gruesitos también eran para la cocina leña y las más finitas para el horno del pan. No desperdiciaban nada. Terminada la cosecha, siempre en fechas coincidentes con las de carnavales, según el clima, el proceso continúa con el pisado en tinas. La escena se repite entre Elio, Marcos y la pequeña Julie. La nona observa y recuerda. Juntábamos la uva, la pisábamos y después la hacíamos fermenta. Ahora mucha comodidad. Antes no, era más difícil. Hay que juntar en cajones o hay que juntar en canasto y traerlo a la casa y después recién nos moríamos. ¿Y qué habré tenido? 14, 13 años. Ahora tengo 87. La generación familiar más reciente parece disfrutar. Los pequeños dan señales de que la tradición continuará.
a beber un tai, ven a beber un tai, mole tú, ven a beber un tai, que no más tu chiatti sulle viole.